Capítulo 1. La primera cita. Paula era una joven francesa con una gran pasión por la poesía. Vivía en París con su familia y era una estudiante universitaria. Un día, decidió probar suerte en una aplicación de citas y eso fue cuando conoció a Carlos, un joven latino que vivía en una ciudad cercana. Desde el primer momento, Paula y Carlos se sintieron atraídos el uno por el otro. Hablaban durante horas por teléfono y finalmente decidieron tener una cita en un café cerca de la Universidad de Paula. Cuando se vieron por primera vez, ambos sintieron una inmediata conexión y hablaron de sus intereses y pasiones. Se dieron cuenta de que tenían mucho en común, a medida que la noche avanzaba, se dieron cuenta de que no querían separarse. Al final de la noche, Paula y Carlos se dieron un beso apasionado y decidieron volver a verse pronto. A pesar de que sabían que tendrían que luchar por estar juntos, estaban dispuestos a hacerlo porque habían encontrado algo especial en el otro. Capítulo 2 El enfrentamiento de las familias. Después de su primera cita, Paula y Carlos decidieron verse regularmente y se dieron cuenta de que no podían estar sin el otro. Sin embargo, cuando decidieron presentarse a sus respectivas familias, se encontraron con un gran obstáculo. La familia de Paula era muy tradicional y no estaba dispuesta a aceptar a un joven latino como pareja para su hija. Por otro lado, la familia de Carlos tampoco estaba dispuesta a aceptar a una joven francesa, ya que creían que no era la persona adecuada para su hijo. Paula y Carlos se sintieron devastados por la negativa de sus familias, pero no estaban dispuestos a renunciar a su amor. Decidieron luchar por su relación y tratar de convencer a sus familias de que eran la pareja perfecta para el uno para el otro. A pesar de las dificultades, Paula y Carlos no se dieron por vencidos y siguieron luchando por estar juntos. Sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para estar juntos. Capítulo 3: La lucha continúa. A pesar de sus esfuerzos, Paula y Carlos no parecían tener éxito en convencer a sus familias de que eran la pareja perfecta para el uno para el otro. Cada vez que intentaban explicar sus sentimientos, se encontraban con un muro de resistencia. Paula se sentía especialmente frustrada por la actitud de su familia. Había crecido con ellos y siempre había tratado de hacer lo que era correcto, pero ahora se sentía como si no la entendieran. Carlos también estaba luchando con su familia ya que no querían que estuviera con alguien que no compartía sus mismas creencias y costumbres. A pesar de sus dificultades, Paula y Carlos no se daban por vencidos. Se reunían en secreto y se apoyaban mutuamente mientras luchaban por su relación. Sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para estar juntos. Un día, Paula decidió que había llegado el momento de tomar una decisión. Se sentó con su familia y les explicó cuánto significaba Carlos para ella y cuánto amor tenía por él. Les pidió que le dieran la oportunidad de demostrarles que Carlos era el hombre perfecto para ella. A pesar de que sus palabras no tuvieron el efecto inmediato que esperaba, Paula sintió que había hecho lo correcto al expresar sus sentimientos. Carlos, por su parte, también decidió hablar con su familia y les pidió que le dieran una oportunidad a su relación con Paula. Poco a poco, ambas familias comenzaron a ver a Carlos y Paula de una manera diferente. Empezaron a entender que sus sentimientos eran verdaderos y que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para estar juntos. Aunque no fue un proceso fácil, finalmente aceptaron a Carlos y Paula como pareja y les dieron su bendición. Con la aprobación de sus familias, Paula y Carlos pudieron comenzar una vida junta sin miedo a ser separados. Sabían que habían superado una gran prueba y que nada podría separarlos. A partir de entonces, comenzaron una nueva etapa de su relación, llena de amor y alegría. Capítulo 4: La decisión final. Con el apoyo de sus familias, Paula y Carlos podían finalmente vivir su relación al máximo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que aún tenían otro obstáculo en su camino: la distancia. Carlos vivía en una ciudad cercana a París, pero aún así era demasiado lejos para poder verlo con regularidad. Paula comenzó a sentirse sola y triste sin él y Carlos también se sentía añorando a Paula constantemente. Después de mucho pensar y discutir, Paula y Carlos decidieron que la única manera de estar juntos era si uno de ellos se mudaba. Después de mucho debate, decidieron que Carlos se mudaría a París para estar cerca de Paula. Fue una decisión difícil de tomar, ya que Carlos tendría que dejar atrás a su familia y a sus amigos, pero sabía que era lo mejor para su relación con Paula. Así que tomó la decisión de mudarse a París y comenzar una nueva vida junto a la persona que amaba. A pesar de los desafíos que enfrentaría, Carlos estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para estar con Paula. Y Paula, por su parte, estaba emocionada de tener a Carlos junto a ella todos los días. Juntos, estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que se les presentara en el futuro. Capítulo 5. La nueva vida juntos. Con Carlos viviendo en París, Paula y él finalmente podían vivir juntos sin tener que preocuparse por la distancia. Al principio, todo parecía perfecto. Disfrutaban de su tiempo juntos y estaban muy enamorados. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que vivir juntos no era tan fácil como habían pensado. Había pequeños choques culturales y diferencias de opinión que tenían que resolver. Además, Carlos tuvo dificultades para adaptarse a la vida en una ciudad tan grande como París. A pesar de esos obstáculos, Paula y Carlos se apoyaron mutuamente y trabajaron juntos para superarlos. Paula le ayudó a Carlos a integrarse en su nuevo hogar y Carlos le devolvió el favor apoyándola en todo lo que necesitaba. Con el tiempo, Paula y Carlos comenzaron a sentirse como si estuvieran en su propio hogar juntos. Ya no tenían que preocuparse por la distancia ni por la aprobación de sus familias, sino que podían disfrutar de su amor y de su vida juntos sin miedo a nada. A pesar de que todavía enfrentarían obstáculos en el futuro, Paula y Carlos estaban seguros de que podrían superarlos juntos. Después de todo, habían luchado mucho para estar juntos y no estaban dispuestos a renunciar a su amor por nada. Capítulo 6: La proposición de matrimonio. Con el tiempo, Paula y Carlos comenzaron a hablar seriamente sobre el futuro de su relación. Habían superado muchos obstáculos juntos y querían asegurarse de que su amor durara para siempre. Un día, Carlos decidió que era el momento perfecto para hacer la pregunta más importante de su vida. Llevó a Paula a un lugar romántico junto al río Sena y le hizo la proposición de matrimonio. Paula estaba tan emocionada y sorprendida que no pudo decir nada al principio. Carlos comenzó a preocuparse de que ella no quisiera casarse con él pero finalmente Paula encontró las palabras para decir sí. Con lágrimas de alegría en los ojos, Paula y Carlos se abrazaron y sellaron su compromiso con un beso apasionado. A partir de entonces, comenzaron a planear su boda y a imaginar su vida juntos como marido y mujer. Aunque sabían que todavía habría obstáculos en el futuro, Paula y Carlos estaban seguros de que podrían superarlos juntos. Después de todo, habían luchado mucho para estar juntos y no estaban dispuestos a renunciar a su amor por nada. Capítulo 7 Los preparativos para la boda. Después de su proposición de matrimonio, Paula y Carlos comenzaron a planear su boda. Querían que fuera un día especial y único, lleno de amor y alegría. Paula se encargó de la mayor parte de los preparativos, ya que quería que todo fuera perfecto. Seleccionó el vestido de novia el lugar de la ceremonia y el banquete, y también se encargó de invitar a sus amigos y familiares. Carlos, por su parte, se encargó de contratar a los músicos y al fotógrafo para la boda. Con el tiempo, todo comenzó a tomar forma y Paula y Carlos comenzaron a emocionarse por su gran día. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no todo salió como habían planeado. Un par de semanas antes de la boda, Paula se enteró de que su abuela preferida no podría asistir debido a problemas de salud. Esto la dejó muy triste, ya que su abuela había sido una figura muy importante en su vida y quería que estuviera presente en su boda. A pesar de este contratiempo, Paula y Carlos decidieron no dejar que esto arruinara su día especial. Con la ayuda de sus amigos y familiares, encontraron una manera de incluir a la abuela de Paula en la ceremonia a través de una videollamada. Con todo arreglado, Paula y Carlos estaban listos para dar el sí a la boda y comenzar una nueva vida juntos. Capítulo 8. El gran día. Finalmente, llegó el gran día de la boda de Paula y Carlos. Después de meses de planeación y preparación, estaban emocionados de darse el sí ante sus amigos y familiares. La ceremonia fue hermosa y emotiva, con Paula y Carlos declarando su amor el uno por el otro ante una multitud de seres queridos. La abuela de Paula pudo asistir a través de una videollamada y estuvo presente en el momento más importante de la vida de su nieta. Después de la ceremonia, Paula y Carlos disfrutaron de un banquete de lujo con todos sus seres queridos. Bailaron, rieron y celebraron su amor toda la noche. Cuando llegó el momento de despedirse, Paula y Carlos se dieron un beso apasionado y comenzaron su luna de miel. Estaban emocionados de comenzar una nueva vida juntos y estaban seguros de que podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara en el futuro. A pesar de que habían pasado por muchos altibajos para llegar hasta allí, Paula y Carlos finalmente podían decir que eran marido y mujer y que nada los podría separar. Capítulo 9 La luna de miel Paula y Carlos disfrutaron de su luna de miel en una hermosa isla tropical. Se despertaban cada mañana con el sonido de las olas del mar y pasaban sus días haciendo excursiones y disfrutando de la playa. Fueron unos días mágicos, llenos de amor y alegría. Paula y Carlos se sintieron más cerca que nunca y disfrutaron cada momento que pasaron juntos. Sin embargo, la luna de miel no estuvo exenta de problemas. Un día, Carlos se lastimó la pierna mientras practicaba deportes acuáticos y tuvieron que cancelar algunas de sus actividades. A pesar de este contratiempo, Paula y Carlos se mantuvieron positivos y se divirtieron lo mejor que pudieron. Cuando regresaron a casa, Paula y Carlos estaban descansados y renovados. Se sentían más enamorados que nunca y estaban emocionados de comenzar una nueva vida juntos. A pesar de que habían pasado por muchos obstáculos para llegar hasta allí, finalmente podían disfrutar más del tiempo. Capítulo 10 El nuevo hogar Después de su luna de miel, Paula y Carlos regresaron a París para comenzar su vida junta en su nuevo hogar. Habían comprado una pequeña casa cerca del centro de la ciudad y estaban emocionados de hacerla suya. A pesar de que todo parecía perfecto, Paula y Carlos pronto se dieron cuenta de que vivir juntos no era tan fácil como habían pensado. Había pequeñas diferencias de opinión y choques culturales que tenían que resolver. Sin embargo, Paula y Carlos no se dejaban vencer por estos obstáculos. Se apoyaban mutuamente y trabajaban juntos para superar cualquier problema que se les presentara. Con el tiempo, Comenzaron a sentirse como si estuvieran en su propio hogar juntos y disfrutaban de su vida junta al máximo. A pesar de que todavía habría obstáculos en el futuro, Paula y Carlos estaban seguros de que podrían superarlos juntos. Después de todo, habían luchado mucho para estar juntos y no estaban dispuestos a renunciar a su amor por nada. Capítulo 11: Un futuro juntos. Paula y Carlos habían luchado mucho para estar juntos y finalmente podían disfrutar de su vida juntos como una familia. A pesar de que todavía enfrentarían obstáculos en el futuro, estaban seguros de que podrían superarlos juntos. Con el tiempo, Paula y Carlos comenzaron a planear su futuro juntos. Querían tener una familia y crear un hogar lleno de amor y alegría. A pesar de que no fue un proceso fácil, Finalmente lograron tener un hijo y se sintieron más unidos que nunca. Ver crecer a su hijo y ver cómo su amor se expandía a una nueva generación fue una de las cosas más gratificantes que habían experimentado. A medida que pasaban los años, Paula y Carlos siguieron luchando juntos contra cualquier obstáculo que se les presentara. A pesar de que habían pasado por muchos altibajos para llegar hasta allí, finalmente podían decir que eran una familia y que nada los podría separar. Su historia de amor inspiró a muchas otras parejas a luchar por lo que realmente querían y a no rendirse ante los obstáculos. Juntos, Paula y Carlos se convirtieron en un ejemplo de amor y determinación para todos los que los rodeaban.